de muchos temas, entre otros, tu pasión por la psicología. ¿Dónde nació esa pasión y en qué quedó? Esa plática. ¿Hasta qué semestre llegaste? No, yo creo que yo habré estudiado 6 meses nada más. Fue muy triste, la verdad. Me quedé con muchas ganas de seguir estudiando psicología. Amo el comportamiento del ser humano, me encanta analizar, cosa que a veces es un poquito peligroso. Ajá. Me encanta el lenguaje corporal, por el comportamiento ante las situaciones, cómo los seres humanos nos podemos comunicar y cómo nos trancamos, cómo nos autosaboteamos, sí. Cómo nosotros mismos tenemos el poder de ser exitosos y a la vez de caer en el fracaso absoluto y todo aquí. Scarlett Bella, como eso te interesa tanto, ¿en algún momento de tu vida has sentido el síndrome del impostor? ¿Sentir que no eres suficiente para algo, que algo no te lo mereces de todo lo que has logrado en tu vida? Todo nos ha pasado, ¿eh? Sí, definitivamente sí. Yo tuve una adolescencia un poquito fuertecita porque sufrí de mucho acné. Entonces mi autoestima no era como wow, al contrario, era una autoestima muy bajita y tuve que ir superando ciertas cosas a medida que fui creciendo, como bullying, como la timidez excesiva. Mi mamá me ayudó muchísimo, mi familia me metió en cuanto concurso de belleza encontró, y como yo era niña obediente, todo lo hacía, y cosa que agradezco porque fui recolectando experiencias como para ir venciendo esa timidez tan fuerte y esa cosa de no merezco esto, no quiero esto, no soy capaz de hacer lo otro. Y poco a poco lo he ido venciendo, pero no te creas, de vez en cuando yo a esta altura, a mis 50 años, todavía me autosaboteo a veces y digo, epa, pero ¿qué pasa? Calma, claro. Sal de este cuerpo. Es un trabajo diario. Tú sí puedes, tú sí tienes con qué. Claro, y uno tiene planes, Scarlett, pero tú a mí me has dicho y has citado una frase que dice, Dios se ríe de nuestros planes, porque estabas con la psicología, aparece en mi Venezuela. De repente no, mercadeo y publicidad, aparece Nubeluz. Y siempre la vida de Dios, el universo te iban poniendo cosas en el camino que aprendiste a leer esas señales para estar en el lugar que estás ahora. Definitivamente era el arte. Yo creo que es importante aprender a fluir. Cuando tienes confianza en el proceso o cuando empiezas a disfrutar más del aquí y el ahora o un futuro cercano, bien cercano, y empiezas a disfrutar el día a día y el proceso y tienes confianza en ti, si crees en Dios o el universo, te vas dando cuenta que las cosas van saliendo solas y que lo más importante, siento yo, en la vida es la actitud como recibes las cosas. Y siento que mientras más agradeces lo que va pasando en tu vida, sean cosas buenas y no tan buenas, más bendiciones van a llegar. Entonces, hay que dejarse fluir. Sí, totalmente de acuerdo. No forzarle la mano a esa energía linda que a lo mejor te está llevando a un lugar que quiere llevarte. ¿Y por qué la veterinaria no fluyó? Si tanto te gustaba. Me encantaba, pero pudo más la parte de la psicología. Hoy por hoy me encanta, amo los animales con locura, no le tengo miedo a la sangre. He estado en operaciones de castración de gatitos y de perritos y es algo que me gusta muchísimo. Pero sí, la parte de la psicología me ganó en aquel momento y bueno, y ya. Me quedo con esa cosa de adoptar animales y de poder ser voz de los animalitos y ayuda un poquito a publicar, pues que adopten, que no compren. Tengo un programa, un podcast con una compañera que quiero muchísimo, que se llama Una Pata Amiga, y trata sobre eso, sobre los animales y tratar de respetarlos, pues. Claro. Que es lo que necesitamos hoy en día. Lo que quiere decir, porque voy a aclarar, porque van a decir, tú comes carne, pero no sé qué. Sí, yo como carne, yo no soy vegana. Yo lo que hablo y lo que quiero que la gente entienda es el respeto que debemos tenerle a las criaturas que viven junto a nosotros. Así es. Que sí, que algunas veces nos tenemos que alimentar. Yo no digo que no. Yo peleo y no me gusta es la manera como los tratamos y la manera como el animal es tratado a la hora de ser el alimento. A eso es lo que yo me refiero. Y admiro a los veganos y a los vegetarianos. Yo traté de hacerlo, pero no pude. No. Pero eso no quiere decir que yo no ame a los animales. Los amo muchísimo y necesito, sí,
ser esa voz de vamos a respetarnos, vamos a respetar a todos los seres vivos, es necesario. Claro. Me identifico contigo completamente. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.